uno de los primeros pasos para hacerle entender a la población de lo que están perdiendo los productores lecheros hace un buen tiempo. Sí, seguro, seguro. Es un primer paso para, como dijiste vos, para que la gente entienda de nuestra problemática y tratar de que esta protesta se nacionalice. Empezamos en la reunión del día 12 y bueno, se logró que Trenquelauquen, Bransen, Villamaría y Rafaela al mismo momento estén manifestándose, que bueno, la verdad que nos pone contentos y la realidad es que estamos cobrando 2,60 el litro de leche, 2,60, 2,70, con un costo de 4,15 según un estudio del INTA, un costo oficial de 4,15. Esa es nuestra realidad. La primera medida tiene que venir del gobierno. El gobierno debería, sí, el gobierno tiene herramientas como declarar la emergencia, digamos, en el sector lechero. Hay muchos productores muy complicados y, digamos, en la parte impositiva. Además, mejorar los créditos que se anunciaron, que eran solamente a 12 meses, con tasas altas y con amortización mensual. Y además consideramos que debería intervenir en la cadena. Hoy el consumidor está más perjudicado que nosotros porque está pagando el litro de leche entre 15, 16, 18 pesos. Y nosotros, como te dije antes, estamos cobrando 2,60. Eso sí, el gobierno, digamos, puede intervenir en la cadena y darnos una mano con eso, sí. Ferdi, sabemos que se les está dando menos de comer a las vacas, que las mismas van a tener problemas de celo para ser preñadas y que por ende vamos a tener menos producción de leche, medidas urgentes si no nos sirven de nada. Sí, claramente. Cuando asumió Macri, que anunció el paquete de medidas para el campo, él dijo claramente que el campo, la Argentina tenía que ser el supermercado del mundo. Cosa que compartimos todos. Nosotros, como sector lechero, pensamos igual, digamos, y en un supermercado tiene que haber góndola de lácteos, eso es así. Y lamentablemente con estos costos hoy no podemos, dentro de muy poco vamos a gatas poder abastecer el mercado interno, porque el saldo exportable de Argentina siempre fue poco y con estos costos la producción nuestra viene cayendo y realmente vamos a poder abastecer a gatas el mercado interno, o sea que va a ser un supermercado sin góndola de lácteos, esa es la realidad. Bueno, esperemos que de una vez por todas se tomen las medidas necesarias, que sabemos que no toda la culpa es de los gobiernos, pero las medidas tienen que venir de ellos. Sí, seguro, seguro. Yo creo que en realidad es una situación complicada, siempre es muy sensible el tema de los lácteos. Vos me has invitado otra vez al programa, siempre lo hemos hablado, es algo muy sensible. Hay una problemática mundial que es cierto, digamos, de una caída de precios de los commodities. El commodity de la leche en polvo no es como el resto de los commodities porque tiene vencimiento, pero la verdad que esta coyuntura es muy complicada y te quiero agradecer a ustedes que siempre, siempre nos apoyan, a los productores lecheros, bueno, a toda la producción, pero a los productores lecheros en particular, porque siempre, siempre están acompañando y difundiendo nuestra problemática.